calmará el hombre sentimiento. Tiemblo cada vez que te miro a los ojos, tú sabes que tiemblo. Cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo, yo tiemblo. Porque sé que todo terminará en hacer el amor. Bienvenido, mi gente. Gracias por estar ahí un día más con nosotros. Agradecido de que cada día ustedes apoyen esta plataforma y este espacio. Siempre estaremos eternamente agradecidos. Saludo a todas esas personas que están ahí con nosotros. Elisángel Guzmán desde Canadá, Lucy La Sala desde New York, Valerio Almonte de los Rascacielos, Juan Bárbaro, Franklin Evangelista, muchas gracias por estar ahí, el compadre Sammy, Cándido Mora y todos esos muchachones. Inmediatamente con la noticia caliente, bastante caliente. Mire, esta es la imagen de cómo quedó golpeado el joven de la seguridad de Rochi. De verdad que le dieron y no fue consejo. Fue bien duro que le dieron a este muchacho. Opa, opa le dieron, o pao, pao, o un tabanón, o qué sé yo, o varios tabanones. De verdad es que sigue al 100 esto, no sé cómo es que vamos a cambiar las noticias fluidas en este medio, porque de verdad que Rochi la absorbe todas. Así es que no fue consejo que le dieron a este fanático de Rochi. ¿Podríamos darle audio, señor director? Vamos a escuchar cómo surge y se relata este video. Porque es un pueblo infeliz. Como la gente de Rochi, nadie hace nada. Ahí tiene Rochi mostrando a Monkey Black en su mano tatuada. No recuerdo si en la derecha, creo que sí, que en la derecha que tiene a Monkey Black. Y en la izquierda tiene a Cirujano Nocturno. También habló de que pronto vendrá el tatu del lápiz consciente. Ahí es como queda este joven, muy golpeado, muy maltratado, la realidad. Estos muchachos no tuvieron compasión con este fanático de Rochi. Y le dieron en la madre, le dieron para que dé, para que guarde, para que regale en el barrio. Le dieron hasta para Navidad, si usted no lo cree. Es la realidad. Si usted no lo cree, le dieron el doble sueldo, la regalía, el bono que daban el gobierno, la tarjeta solidaridad, le dieron también el bono gas, el bono luz. Le dieron para guardar a este muchacho. Así que pasamos a la siguiente imagen, señor director. Que esto está duro y culvero. Una noticia grata para el guaguaguá Rochi RD, quien la tienes toda. Portada de la semana. Dembow más pegado, Uva Bombón en Spotify. Real, real. Esto lo subió Vulcano Music. Creo que Vulcano no es de esa persona que anda buscando sonido. Dembow más pegado, Uva Bombón en Spotify, el más sonado. Real. Felicidades por esto, por este logro, que estos son las cosas que queremos sobresaltar, que sobresalgan de ti, de tu entorno, Rochi. Que sea todo. Siempre habrán sus noticias negativas y en la farándula dicen que hay que dar de hablar. Ya sea positivo, ya sea negativo, yo soy de los que no creen eso. Hay que dar de qué hablar. Pero cosas productivas. Pueden ser ideas encontradas, pero que sea siempre mayormente lo positivo, ¿no? De ti abunda lo negativo. Sé que felicidades para Vulcano Music, quien es. Aquí felicitamos a Rochi por el talento y por la canción bien trabajada. Pero quien se lleva el logro aquí es Vulcano Music. ¿Por qué? Porque Vulcano Music es quien le trabaja las canciones en las plataformas digitales a Rochi. Es él quien se lleva este logro. Claro está, vuelvo y reitero, Rochi con su talento, con su gran versatilidad para escribir, para crear ritmo, lleva Uva Bombón a esto. Pero quien hace el enlace, quien hace las negociaciones en vía plataforma es Vulcano Music. ¿Quién es que se lleva el logro de las plataformas digitales?
Así que pasamos a la siguiente imagen, señor director, que sigue dando de qué hablar Rochy RD. Colgó en su Instagram el duro Bad Bunny. Este es Bad Bunny, el más influyente en la música urbana a nivel latino internacional. El latino más influyente de la música urbana y de un pop reggaetón es Bad Bunny. Y dice Bad Bunny: mi sueño es salir a cenar con alguien que no saque el celular en toda la noche. Y si se dan cuenta, su iPhone aún es el iPhone 6S. Es el iPhone de Bad Bunny. Mírenlo ahí, el 6S Plus. Es el iPhone de Bad Bunny, quien aún sigue con su iPhone 6 Plus. Bad Bunny aún va el iPhone ya por el 6-12 Pro. Y Bad Bunny sigue con el 6S Plus. ¿Qué pensará iPhone ahí, eh? ¿Qué no dará iPhone porque Bad Bunny ya esté usando el 2? Así que, para mí, esto sería, señor director, como una enseñanza, como un mensaje práctico, un mensaje que deja mucho que desear. Es una realidad que ni siquiera en la cena de Navidad tú te sientas con tu familia a dialogar. Es algo triste, algo donde se ha perdido ya, yo no diría el afecto, pero sí la atención. Es muy, muy penoso cuando tú entablas una conversación con Ale o con el señor director y tienen el celular en la mano. Eso es muy penoso, esa vaina. Eso da mucha preocupación en tu casa, que tus hijos y tu esposa, tú entablas una conversación, una idea, y los muchachitos, gracias al gobierno, tienen tablet. Y la esposa mayormente tiene un celular mejor que el del marido. Mayormente tiene un celular. Entonces, si tú le vas a revisar el teléfono a la esposa, dice: ah, pues tú no confías en mí. Pero si esto va a revisar el teléfono a ti, ah, pues tú tienes algo que ocultar. Esto es algo, señores, que esto es algo, mira, es algo que es increíble. No hay, eso es mentira, que la igualdad de género, eso es mentira. La mujer está allá y el hombre está aquí pasando trabajo. Si el hombre no puede llegar con un suéter nuevo, esto no es bullying. Si el hombre llega con el hombre pasó por una tienda y llegó con un suéter nuevo, o llegó mayormente un pana que vino de fuera, ¿verdad, Eric? Y le trajo un suéter a uno y uno llegó con ese suéter, hay un problema. Hay un problema feo. Feo, hay un problema. Hay que buscar o la factura o el número de pana que dio ese suéter a uno. O sea, para ella confirmar, porque esto es una vaina, mira. Igualdad de género. Yo quiero que alguien me hable a mí de esa charlatanería. Tú no ves una mujer con un botellón de agua ni con un tanque de gas llenándolo, ni que montar en la pasola. Tú no ves eso. Se acabó el botellón de agua. Y entonces, Alberti, ¿qué vamos a hacer? No, búscalo. ¿Cómo? Hazme el favor. Se acabó el gas. Pues mándalo a llenar. Hazme el favor. Llega, ven. Hasta aquí, señores, la noticia de este día. Gracias por estar siempre ahí con nosotros. Unos comentarios jocosos, pero realistas. Así es que paciencia, eso es lo que hay que tener, ¿verdad? Paciencia. No sean como el seguridad de Rochy. Llévense del mensaje de Bad Bunny. Mi deseo es cenar con alguien que no saque el celular toda la noche. Toda la noche. Qué bello sería eso, volver a esos tiempos de antes, donde entablábamos conversaciones y nos mirábamos a la cara. Ya eso no pasa. Así que gracias, mi gente, por estar ahí y nos vemos en la próxima.